Bueno, ya se han ido la mayoría de este campo de fútbol que había aquí con estas, se han ido ya más de la mitad. Y hoy iniciarán, supongo que la mayoría, el regreso. Fin de la vuelta, ha estado muy bien. Lo único, poner una pega, la educación vial de los conductores portugueses y conductoras, claro, que no respetan muchos a los ciclistas. Decimos adiós a Vilapouca de Aguiar, que nos ha cogido muy bien, y sobre todo su freguesía de Pedras Salgadas, y en concreto el alojamiento Casa Fontes, excepcional el trato. El chaval que lo lleva es súper amable, súper servicial, te ayuda todo lo que puede. Fenomenal. Qué pasada, este bosque de coníferas, son como abetos, algo así, tienen las ramas apuntando hacia el suelo en vez de los pinos, que las tienes, suelen tener más apuntado hacia arriba, por lo menos en la península. Estoy subiendo al punto más alto de la ruta, que van a ser unos 1050, y luego ya en todo Portugal ya no voy a pasar de los 1000, yo creo que ni de los 900. O sea que casi al principio van a tener la cima de la ruta. Bueno, este es el punto más alto que voy a estar en toda la ruta portuguesa. Viento a favor. Y nada, me dijo esta mañana de Ebro por la N212. Vamos a empezar a descender hacia Murca, o Mursa, el pueblo que hay por aquí, que es un puerto que subí el otro día, muy tendido, pero muchas curvas y unas vistas muy bonitas. Vamos allá.
Nacional 15. Sigo dirección este. He entrado en una zona de bastante cultivos de viñas y olivos. Y nada. Voy a parar en una pequeña ciudad que me quedan unos, no sé, unos 30 o menos kilómetros para una tienda de bicis a ver si encuentro un poco de acera para la cadena, que se me olvidó traérmela y hace falta. Seguimos. Castro, estación arqueológica. Bueno, pues voy por una carretera que no va ni Dios, no viene aquí un cesta. ¿Por qué? Pues porque al lado hay una autovía que debe ser gratis, de la fuga gratis que hay por aquí, y ya todo el mundo va por ahí. Total, que llevo de remuja muchos kilómetros, 20 tranquilamente, y no me cruzo con coches, ¿eh? Es que no van ni Dios por aquí, es para mí la carretera. Dirección estrada del distrito de Brans. Mirandela, río Tua, es enormemente ancho, no creo que sea muy profundo, pero debe ser afluente del Duero, y fijaros, hay un puente románico, sorpresita, así, en medio de la ruta. Puente románico, bueno, le llaman románico, pero no sé si es romano. De salir de Mirandela, muy bien, había una zoneta ahí con carril bici en la propia, marcada en la propia carretera para las bicis. Claro, es aquí una vía de tren abandonada, igual que allí en toda la zona de Villarreal a Chávez. Ayer me contaron en la cena de clausura de la Semana Europea del Cicloturista, que sobre los años 90 el gobierno decidió cerrar pues la mayoría de las líneas férreas, como que por deficitarias, igual que en España, pero o sea que vamos, que se ha quedado solamente con las líneas más demandadas, y todos los demás, los pueblos se han quedado sin tren. En fin, esto algún día será una vía verde, esto que hay aquí a la derecha.
¿Qué es lo que ha hecho cima? A unos 680 metros de altitud, después de un buen rato subiendo, estamos en una zona ya muy distinta a Viracocha. Es más árido, es más de encina, jara y bosque más mediterráneo en general. Tengo unas ganas de parar un día ya, a comer, a beber. A ver, que aunque hoy no hace mucho calor, cuando va subiendo sin aire. Paisaje, cultivos que hay aquí. Esto podría ser cualquier zona, pues del norte, de la meseta del norte, pues yo no sé. Zamora podría ser perfectamente. De hecho, bueno, cuando entremos por Miranda de Douro, entraremos en Zamora. El río Sabor, después de una larga bajada, y ya sabemos que después de una larga bajada suele tocar una larga subida, y no es la última antes de llegar a Miranda de Douro. Allí, antes de llegar, me toca otra bajada menos que esta y otra subida menor que esta. Menos mal que no, ya hace mucho calor, porque aquí, si hace calor, te torras. Bonito cañón. Hace el río Sabor aquí. Está solo a menos de 400 metros sobre el nivel del mar. Y es afluente del Duero. O sea que el Duero, una vez paso a todos los arribes, está muy muy bajito. Entonces, hay que subir para allá. Vamos. Más o menos, ya subir otra vez hacia Vimioso, otro barranquito que forma el río Manzanas, y para allá vamos, subir y bajar.
Hoy llevamos 149 kilómetros y 2.305 del nivel positivo por ahora. Chicos, no nos queda nada para llegar a España. Ya estamos en el Parque Nacional o Natural del Douro Internacional. Y nada, tendremos una bajada fuerte desde Miranda de Douro al río. Haremos una presa y luego nos tocará pues una fuerte subida. Lo bueno es que a partir de ella pues va a ser muy llano hasta Salamanca, que no sé si nos va a dar tiempo de hoy porque se me está echando el tiempo encima. Demasiado desnivel en Portugal, luego se compensa ahí en España, pero se llevamos ya casi 2.900 en 176 kilómetros. Bueno, vamos. Estamos en Miranda de Douro. Ahí tenemos un castillo, fortificación para la defensa de Portugal contra España. Ya estuvimos ahí una vez, hace muchos años, mi hija, mi mujer y yo. Y bueno, no nos queda nada. Los bomberos portugueses. España, a la izquierda. Fortificación, a la derecha. Casco antiguo de Miranda. Vámonos para el sur. Oh, España ahí. Derecha, nos vamos. Último kilómetro antes de llegar a España, flipas en colores. El crucero aquí, había una nutria cuando vinimos a verlo, y ahí está la presa.
20 por hora. Hay que ir. La vista. Ay, qué bonito. Oh, qué bonito. Ahí está Miranda. Baja la contraluz. Tan de obra. Esto se acaba y estamos entrando en España. Ahí se ve. Y vaya costecita que me esperaba. España de nuevo. Tras esta semanita en Portugal. Vamos para arriba. Zamora. Sido una breve 200, habría sido una breve 200 de mucho desnivel, 3206 metros. Y fijaros, llevo como, bueno, pues eso, 10 horas, un poco más, no llevo más porque ahora para alguna vez llevo realmente unas 11 horas y media, más o menos, 11 horas y media realmente. Y bueno, es la velocidad media que lleva, o sea que bueno, muy bien, 22 kilómetros por hora. A ver, enfoca, ahí. Ya queda poco para que se ponga el sol, qué bonita queda la estampa de las sombras. A ver si llego al ayer, no voy a llegar de noche, pero bueno. Estamos a unos 20 kilómetros del Ledesma y va a atardecer. Yo creo que Zamora, creo que estamos todavía. Zona de cultivo cereal. Thank you.
son más de las 10 de la noche y crepúsculo en un encinar, llegando ya a Ledesma, no debe quedar muchos kilómetros. La zona ha sido bastante de subida y baja aquí los últimos kilómetros, porque antes era más zona de cultivo, era más llano, pero al meterse en este bosque de encinas, pues ya ha empezado así un poco más montaraz el terreno. Y bueno, pues veis qué bonito es esto, ¿no? Parece que ahí hay un cambio de rasante. En breve va a empezar el descenso, por lo menos a llanear, porque ahora estoy subiendo un poco de descenso. Cortijo ahí. Mira, un torito bravo. Ay, vaya torito. Ay, torito bravo. Tiene botines y no va descalzo. Salmantina, zonas de cosecha, zonas de dehesa, y al fondo, aunque seguramente que no se aprecia en el móvil, a unos 20 kilómetros o menos tenemos ya las torres de la Catedral de Salamanca. Hay una recta enorme que casi nos lleva hasta allá. Luego habrá que girar un poco a la izquierda porque la catedral se ve a la izquierda. A ver si hago un poco de zoom. Ahí, esos pivotitos que se ven ahí al fondo son las torres de la catedral.
Ahí tenemos Salamanca, su catedral. Ciudad universitaria. El río. Voy a buscar algún sitio aquí donde bañarme. Ah, bonito. La catedral, debe tener algún incendio o algo así porque han cubierto el techo de otra manera. Estamos en el río Tormes, Alba de Tormes, refrescándonos aquí un poquito las patas. Está muy bien esta, ¿eh? Vaya playa que tienen aquí de césped, con los árboles estos, los llorones, no me acuerdo cómo se llaman. Allí tengo mi bici, que la quieren ocupar mi mesa. Bueno, ya se la dejaré luego, voy a estar poquito aquí. Saliendo de Alba de Tormes, he cogido una carreterilla muy secundaria, dirección a Ávila. Voy a tener poco tráfico, bueno, llevo 5 kilómetros desde que he cogido la carreterilla esta. Y nada, pues yo pensaba que por aquí iba a ser más zona de encina y eso, como aquella del fondo, pero por ahora mucha zona de cultivo. Demasiado.
tiene nombre de puerto aquí con el cartel, pero estamos en el punto más alto desde que he entrado en España, yo creo que desde que estoy en esta ruta. Ahí al fondo se ve Ávila, ya está a 12 kilómetros. Le voy a llamar el puerto de Ávila. Este punto, unos 1360 metros de altitud sobre el nivel del mar. Queda poco para coronar el puerto este, que no me acuerdo si se llama. Ferrocarril que viene desde Ávila hasta Madrid, atravesando la sierra. Pasa por Navalpenal de Pinares, por Navas del Marqués, Santa María de la Alameda. Robledo, Zarzalejo y finalmente El Escorial.
A ver si conseguimos llegar a la paradilla antes de que se ponga el sol. Sobre todo que no se esconda detrás de las nubes. Por ahí está el sol todavía. Bueno, todavía me queda como 100 metros de subida. Pero no es un par de kilómetros.